Diciembre 31. Vivir la palabra. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Gálatas 6, 11. Lectura adicional recomendada. 1 de Pedro 1, 13 al 25. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue enviado al mundo en la plenitud de los tiempos, declaró todo lo necesario para nuestra salvación. Aún hoy sigue levantando a personas como instrumento de su espíritu con el propósito de proclamar su voluntad para llevar a otros el mensaje de la salvación y dar testimonio de aquello que, de otro modo, estaría oculto a nuestros ojos. En vista de estas cosas, todos nosotros debemos tener un solo sentir y, ya leamos en privado o se nos enseñe en público, fortalezcámonos en la palabra que Dios se ha complacido en comunicarnos. Necesitamos recordarlo de tal manera que sintamos un amor mucho mayor por su santa palabra y nos entreguemos por entero a ella. Recibamos la Escritura con mayor reverencia, tal como ciertamente es digna de ser recibida. Postrémonos ahora ante la majestad de nuestro gran Dios y Padre, reconociéndole como juez nuestro que sepulta nuestros pecados en su misericordia infinita. Oremos porque se plazca en aceptarnos misericordiosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que también nos proporcione gracia para comportarnos de tal forma que verdaderamente confirmemos que somos hijos suyos y que no nos ha llamado en vano. Que esta gracia beneficie nuestros corazones de tal forma que crezcamos en ella y estemos cada vez más capacitados para servirle y adorarle durante nuestras vidas con una verdadera obediencia a su santa palabra. Que nos muestre esa gracia, no ya solo a nosotros, sino a todas las personas y naciones de la tierra. Meditación. Con demasiada frecuencia pasamos por alto la singularidad de la palabra de Dios. Hace poco leí un estudio acerca de los dueños de barcos en Florida y Michigan. Los primeros podían utilizar sus barcos 12 meses al año, mientras que los segundos estaban limitados a hacerlo durante 4 meses. Sorprendentemente, el estudio llegaba a la conclusión de que los propietarios de barcos en Michigan los utilizaban más que sus compañeros de Florida. Los residentes de Michigan aprovechan casi todos los días buenos del verano, mientras que los de Florida lo van aplazando con la idea de que siempre habrá otro día bueno para salir a navegar. No trate la palabra de Dios de esa forma. Pide gracia para vivir más plenamente la palabra de Dios el año venidero. Escudriña las Escrituras. Conoce las Escrituras. Ama las Escrituras y vive las Escrituras. Jamás lo lamentarás. Diciembre 31. El trabajo de Dios en ti es un proceso, no un evento. Progresa no en 2 o 3 grandes momentos, sino en 10.000 pequeños momentos de cambios. Hemos llegado a esa temporada una vez más. Es el tema principal de los periódicos, las revistas, los programas de televisión y las publicaciones en Twitter. Es el tiempo para el ritual anual de los dramáticos propósitos de Año Nuevo, alentado por la esperanza de un cambio inmediato y significativo. Pero la realidad es que muy pocos fumadores han dejado de fumar después de un solo momento de resolución. Pocos obesos se han convertido en personas saludables por un solo momento de compromiso. Pocas personas que se encontraban sumergidas en deudas han cambiado su estilo de vida financiero por una decisión tomada a final de año. Y pocos matrimonios han sido transformados por medio de una dramática resolución. ¿El cambio es importante? Sí, es importante para todos nosotros de alguna manera. El compromiso es esencial
Por supuesto, de muchas maneras nuestras vidas son moldeadas por los compromisos que hacemos, pero el crecimiento en la gracia que tiene al Evangelio de Jesucristo en el centro. Simplemente no descansa esta esperanza en grande y dramático momento de cambios. La realidad de las cosas es que el trabajo de transformación de la gracia es más un proceso cotidiano que una serie de eventos dramáticos. El cambio personal y de corazón es siempre un proceso. ¿Y dónde se realiza ese proceso? Se lleva a cabo en donde tú y yo vivimos diariamente. ¿Dónde vivimos? Bueno, todos tenemos el mismo lugar de residencia. Nuestras vidas no pasan de un gran momento a otro gran momento, no. Todos vivimos en lo absolutamente cotidiano. La mayoría de nosotros no estaremos incluidos en los libros de historia. Haremos solo 3 o 4 grandes decisiones en nuestras vidas y varias décadas después de morir, la gente que dejemos atrás batallará para recordar las cosas que realizamos. Tú y yo vivimos en pequeños momentos y si Dios no gobierna nuestros pequeños momentos y no trabaja para renovarnos en cada uno de ellos, entonces no hay esperanza para nosotros. Los pequeños momentos de la vida son muy importantes precisamente porque son pequeños momentos que vivimos y nos moldean. Aquí es cuando pienso que el cristianismo basado en grandes dramas nos conduce a problemas. Puede causar que devolvamos el significado de los pequeños momentos de la vida y la gracia de los pequeños cambios que suceden en ellos. Y debido a que devaluamos este momento en que vivimos, tendemos a ignorar el pecado que es expuesto en ellos. Fallamos en buscar la gracia que se nos ofrece. Verás, el carácter de la vida no se define en 2 o 3 momentos dramáticos, sino en 10.000 pequeños momentos. El carácter que se forma en estos pequeños momentos moldea la manera como respondemos a los grandes momentos de la vida. ¿Qué hace que todo este cambio en el carácter sea posible? La gracia inagotable y transformadora. Así es que despertemos diariamente comprometidos a vivir en los pequeños momentos de nuestras vidas, con ojos abiertos y corazones humildes y expectantes. Para profundizar y ser alentado, Juan 1:16.